¡Qué miedo! Póngase de pie lo que van a bautizar. Le pregunto a los papás qué nombre quieren darle a su hijo. Díganlo fuerte. Gael. Valeria. Maite. Lady Yamilet. Michelle. María Guadalupe. Ya no pude decir. Kailani Montserrat. Muy bien. ¿Qué es lo que piden los papás a la iglesia? ¿Qué sacramento piden? Díganlo fuerte. ¿Qué sacramento piden? Ustedes, papás, que piden bautismo para su hijo, su hija, debe darse cuenta de que tienen la grave obligación de educarlos en la fe para que amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Están dispuestos a cumplir con este compromiso como papás? Sí. Que se oiga fuerte. Sí. Eso. ¿Y los padrinos quieren ayudar al papá de sus niños a cumplir con su obligación? Queridos hijos, la comunidad cristiana los recibe con grande alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz y ustedes, papás y padrinos, van a hacer la señal de la cruz en la frente de sus hijos. La misericordia de nuestro Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos de todos los bautizados, para a cada petición vamos a responder, te rogamos, óyenos, para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, de nueva vida de estos niños y los incorpores a tu santa iglesia, digamos, te rogamos, óyenos, que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Que conserves siempre en tu amor a sus familias. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Ahora digan, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habita en ellos el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbranos el cachito porque voy a pasar a ungirlos con el óleo santo.
Que los fortalezca el poder de Cristo Salvador. Para que los fortalezca el poder de Cristo Salvador, los unjo con este óleo de salvación. En nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Continúan de pie todos, estamos haciendo oración. No se me sienten. Yo les digo cuando se sienten. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura del agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo, Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre las superficies de las aguas a los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera vida al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo librara la esclavitud del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo está cualquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Satanás, renuncian a todas sus obras. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus seducciones. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Digan todos conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren ustedes, papás y padrinos, que sus hijos se bauticen en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? Ahora sí se pueden sentar los demás, nomás permanecen de pie los que van a bautizar. ¿Y el papá y el padrino? ¿Y el padrino? No tiene. ¿Mi papá tampoco tiene? Sí, pero no está. Excelente. ¿Qué es tu nombre? Lady Yamilet, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvela sin mancha hasta la vida eterna.
¿Ya? Si no trajeron cobija ya. Bueno, cobíjenlos bien. Ahorita está haciendo frío. Muy bien. Ahora vamos a encender la vela. Aquí vamos a encenderla de aquí del sitio y se la vamos pasando a los demás. Así se pueden agarrar la densa en la mano. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan hacer el encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Que el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe. Para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Está bien llorona. Luego la pone. Luego. Sí. Vamos allá. ¿Cuatro? ¿Sí? Ok, vamos. ¿Quieres paleta? Sí. Aquí ya me